Bueno, quiero felicitar a todos quienes se han comprometido en esta campaña tan bonita de un computador por niño, que yo creo que puede ayudar mucho a disminuir lo que es la brecha digital. Hemos hablado mucho de la desigualdad, que la cuna muchas veces determina la tumba, que no hay igualdad de oportunidades y eso es la realidad más dramática que tenemos en este país. Y esta campaña apunta a una desigualdad de origen muy importante, que es dice relación con la posibilidad de tener un computador para un niño. Hoy día el computador es lo que era antes el silabario mate. En consecuencia, la forma de alfabetizar digitalmente a un niño es precisamente permitiéndole tener este sistema, ya sea laptop u otro, que esté al alcance de él. Entonces, yo quiero apoyar esta campaña porque me parece que la meta de tener un computador cada 4 niños, y si podemos focalizar esto en el sector público, en los colegios municipalizados, la gente más modesta, naturalmente que vamos a hacer un aporte tremendo al país. Espero que nos vaya bien, que los 120 millones de dólares que anunció el ministro de Hacienda se ocupen de estos computadores que son más accesibles para los niños, que permiten el trabajo comunitario y que también por los costos permiten que haya una mayor cantidad de niños que puedan utilizar computadores. Porque de lo contrario, ellos no van a estar conectados, no se van a alfabetizar digitalmente y van a quedar fuera del mundo. Y eso es mantener las desigualdades y naturalmente que nosotros tenemos que combatir eso. Así que quiero felicitar esta campaña y ojalá que sean muchos más los que se sumen a esta gran iniciativa. Muchas gracias.